¿Qué veraniega vienes? Es que hace un poquito de calor, ¿eh? ¿Hace? Hoy sí, sí que pega fuerte. Hace calor. Oye, estás guapísima. Muchísimas gracias, lo mismo te digo. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Bien? Encantada de que nos hayáis invitado, aunque Charlie no ha podido estar, pero joder, encantada de pena, que... Es verdad, ¿eh? Pero bueno, oye, ¿qué te parecen las vistas? Brutales. Del hotel, de la Brutales. Terraza. ¿Bonitas o no? Me encantan, me encantan. Bien. Son geniales. Yo creo que sí, que vamos a estar a gusto, ¿no? Antes de empezar, te voy a presentar al artista, Carlos Rodríguez Hola. Casado. ¿Qué tal? Te va a hacer un retrato, ¿no, Carlos? Sí. ¿Cómo hay que hacerlo? Soy bueno, ¿eh? No, hombre, yo siempre soy bueno. No, el tío es un fuera de serie. ¿Eh? Vale. Bueno, pues nada. Bueno, vamos para... Eso es. Para arriba. Oye, a ver, ten cuidado, ¿eh? Que esto está un poquito alto. Yo soy una chica de Bilbao. ¿Te ayudo? No, te voy a ayudar. Yo soy una chica de Bilbao. Bueno, venga. Te ayudo. Venga, a ver. Dale. Ya estamos. Ahí estamos. Bueno, pues ya estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada, como te he dicho antes, de que me hayáis invitado y... Bueno, encantado nosotros, tenerte a ti, una artista como tú, vamos. ¿Qué tal? ¿Y qué estás? ¿Ahora de gira estáis haciendo...? Pues sí, hemos estado, la verdad es que todo agosto haciendo bolos, tanto festivales como bolos nuestros y... Y la verdad es que Buenaventura nos ha traído mucha buena suerte. Yo creo que era un poco también la premisa, ¿no?, de este disco, de ponerle un nombre, hacer un poco de magia simpática, ponerle un nombre que atrajera cosas buenas y así ha sido. Y además he dedicado, lo tengo que decir porque... Bueno, pues porque claro, yo es que la escuchaba y a mí me encantó la canción que le dedicas a tu padre, sí. ¿No? El disco entero está dedicado a Sergio Blanco ¿Entero? Rivas, entero, sí. De hecho, si tienes la copia, abres el CD, levantas el disco y pone dedicado a Sergio Blanco Rivas. Era un poco hacerle un homenaje, pues eso, a mi padre, que bueno que fue un artista como la copa de un pino. y que de hecho antes de que él se fuera, pues yo le dije que yo me dedico a la música por él, ¿no? Porque él me grababa. Él quería, pues supongo que no, seguramente no. Pero me grababa, me hacía midis y me grababa las canciones que a mí me gustaban. Pues eso, versiones de The Corrs, de Shania Twain, sí, horteradas esas, sí, ¿no? Pero... Sí. Y él me hacía las bases en casa y me las grababa y me decía, no, pues aquí echa más aire, aquí tal. Y realmente me dedico a la música por él, ¿no? Y bueno, porque también nací con la voz de mi madre, que también es otro tesoro, también, que si no, pues igual no estoy aquí. Una familia de artistas, vamos, porque tú has seguido también. Sí, es una familia de Sí, mi de hermana artistas, también todos, se dedica al teatro y sobre todo al teatro musical, cantada que se te va la olla también. Y la verdad es que en mi familia ninguno tenemos un trabajo convencional. Tengo otro tío también que se dedica al cine, Pablo Berger. Y bueno, la verdad es que, ¿y tú al que cine bueno, no te gustaría, por ejemplo? Yo me dedico, estoy estudiando que... doblaje. Ah, sí. Entonces, bueno, pues seré la próxima actriz revelación. Actriz de Pero en serio, o sea, doblaje. Tú, por ejemplo, ¿dejarías de cantar para ser actriz? No, yo creo que son complementarios. Yo creo que podría, dos, podría mantener los dos trabajos, sí. Luego yo también soy profesora de canto, así que bueno, trabajo con mi voz. O sea, es que haces de todo. Chica todo terreno, sí. Eres. No paras. Sí, también he hecho sándwiches. he hecho sándwiches en el Rodilla. He estado trabajando sí. en empresas de... Bueno, pues también de dependienta y tal. Bueno, vamos por parte. Lo primero, te he pedido un Romantics, ay, qué bueno, que está buenísimo. Este que es de zumo de manzana. Este, ¿no? Es Antiox. Manzana y frutos del bosque. Oye, pues que me encantan a mí los frutos del bosque. ¿Y por qué el mío no es Antiox? Ah, pues porque los frutos del bosque se supone que tienen principios, vamos, que te dejan Antiox. La cara sin arrugas. No lo sé. Será pues voy a pedir para la siguiente un Antiox. Es bueno, también, es bueno, ¿eh? Es bueno. Pues vamos a servirlo, bueno, ¿no? A ver qué tal. Y, tiene muy buena pinta, además. Sí, bueno, este es de naranja, me parece a mí, ¿no? Ah, no, naranja y mango. Está buenísimo, es verdad, el mango. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, que darte las gracias
por haber estado aquí, haber venido hoy con nosotros, estar gracias aquí con todos, con el equipo, conmigo, que estamos encantadísimos de tenerte gracias. Aquí. Así que yo lo que hago es empezar siempre por el principio. Nos remontamos a vale. tu nacimiento. A mi nacimiento. A tu nacimiento. Fíjate, ¿eh? ¿Dónde vamos? No me acuerdo. Retrocedemos mucho, ¿eh? Un poco. Porque tú eres más o menos joven. Tú eres... Sí, yo soy joven. Más eso. O menos joven, no, soy joven. Soy del 88, sí. Yo nací en Madrid. Lo que pasa es que yo siempre digo que soy de Bilbao porque mi corazón es de Bilbao. Digamos que, bueno, mi familia toda es de Bilbao y yo me pasaba hasta los 20 años, me pasaba mitad de mi vida en Bilbao. Y yo me considero de Bilbao porque eso, porque la gente que más me ha llenado en mi vida, ¿no? O sea, en Madrid también, ¿no? Pero que más, con la que más he disfrutado, yo creo que la niñez es muy importante en una persona. Y donde he sido más feliz ha sido en Bilbao y me he pasado largas temporadas en Bilbao, entonces... ¿Pero llegaste a vivir o ibas en verano? ¿Ibas y venías? Vivo, es que, de hecho, considero que vivo a caballo entre Madrid y Bilbao constantemente. O sea, porque tengo 3 días libres en cualquier momento y me subo para Bilbao. Ya. Ahí están mis amigas, mi cuadrilla, está mi familia... y eso que eso, mis padres también vivían aquí, porque para la vida del artista es mucho más fácil, sobre todo cuando giras, pues en Madrid, ¿no? Que lo tienes todo mucho más a mano, cualquier sitio está más o menos a 4 horas de camino en coche, ¿no? Entonces también tienes mucha más oferta cultural en una ciudad como Madrid, aunque Bilbao, por ejemplo, considero que se ha movido mucho en ese sentido y tiene muy buena prensa con eso, ¿no? Con la uh-huh. cultura y tal. Pero, no sé, es que mi corazón está en Bilbao, sí. Pero nací aquí. O sea, naces aquí y... Nací aquí, mi primer llanto fue aquí. Sí. Y luego entonces, bueno, y la infancia y tal, ¿también fue Madrid? La infancia fue entre Madrid y Bilbao. Yo me crié en Majadahonda. Hombre, somos vecinos, entonces. En Majadahonda, en una casa al lado de la estación de tren. Claro, no era un vecindario, no tenía solo una vecina que de mi edad, entonces yo jugaba con mi vecina, con Enar, me acuerdo, sí. Ahí en los patios en verano, los pocos días que estaba en verano aquí en Madrid, pues andábamos las dos en un barreño ahí, vamos, sí. Estábamos un poco aisladas, entonces mi infancia en Madrid ha sido un poco niña aislada, ¿no? Que me has dicho que sí. Tienes una hermana, ¿mayor o...? Mayor. Que mira, pues, 5 años mayor, sí. 5 años. Sí, sí. ¿Qué tal te llevas con ella? Muy bien. Nos hicimos el camino a Santiago. Antes, ay, no es que no nos dónde? Pudiéramos ver, ¿eh? Antes no nos pudiéramos ver, sino sí. que de repente se nos dio la esta y dijimos, venga, vamos a hacernos el camino a Santiago, vamos a ver si nos soportamos. Pero desde y dónde, fue la leche. ¿Dónde empezasteis? Nada, hicimos solo Galicia, desde un pueblito que se llama Ocebreiro. Hombre, es que yo lo hice desde Astorga. Desde Astorga, subir el Cebreiro, tú no veas, sí. Vosotros también, sí, lo que sí, costó. Sí, sí. Y el Alto del Pollo, que es el Monte del Pollo. Ah, no, el Monte del Pollo. Sí, ¿no? El Monte del Pollo, que es como sí. una, que yo veía, y tú no veías... Que hay una cafetería muy pequeña, sí, en lo y alto. A las señoras de 70 años, sí. También así corriendo. A las alemanas. Bueno, vamos a seguir, que nos desviamos, entonces... Tú tienes una hermana mayor, ¿no? Yo tengo una hermana mayor, se llama Allende, y tiene eso, pues 5 años más que yo. Y nada, ahí va siendo feliz, que es lo que a mí me importa. Pero os lleváis bien, ¿no? Sí, nos llevamos muy bien. De hecho, nos gusta mucho cantar juntas y tal. Cuéntame un poco, ¿tus padres se conocieron jovencitos, ¿no? Más o menos. Yo creo que mi madre tenía 17 años. 17 años porque empezaron a cantar mi madre, mi tía Maya y mi tía Izaskun en una sala de fiestas en Bilbao y eran todas menores de edad. ¿Qué me dices? ¿Todas? Y sí, y tocaban, cantaban las tres como en un micrófono, hay un montón de fotos de eso. Y entonces mi padre se enamoró de mi madre, le vio cantar, tal, no sé qué, y entonces empezaron a tocar en una agrupación que se llamaba Voces y Guitarras. Y entonces hacían todo folk americano, porque el padre de los Uranga, de mi madre y de bueno, mi tía Maya y todo eso, todos la saga de los Uranga, sí, que al final es los que el porcentaje más alto de mocedades, era americano y les enseñaba canciones de cuando los negros recogían el algodón, canciones folclóricas, okay. de pues eso, de,
de con ética, sí, todo ese, sí, sí, por sí, esos sí. lados. Y trajeron eso y cantaban en inglés con la agrupación de voces y guitarras. Luego derivó en Mocedades, cuando conocieron a un compositor muy famoso que ya murió, este Juan Carlos Calderón. Ah, sí. Se hizo Mocedades y luego ya cuando Mocedades fue muy, 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 muy famoso, que ya empezaron, ya a raíz de Eurovisión, ya Sergio y Estíbaliz ya se desvincularon de Mocedades. Se separaron, ¿no? Sí, y de hecho Mocedades y Sergio y Estíbaliz hacen también, se presentan a Eurovisión en distintos años, pero como ya diferente agrupación. ¿Y cómo es ser hija? O sea, tú, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta de que eras hija de Sergio Estíbaliz? De Mocedades. Pues yo me empecé a dar cuenta una vez que estábamos en unas fiestas que tocaba El Consorcio, porque ahora la agrupación actual de mi familia se llama El Consorcio. Mocedades sigue existiendo con otra tía mía, pero la agrupación desde hace 20 años con un nuevo concepto y tal, El Consorcio pues empezó ahora, pues yo qué sé, no sé, tendría, o sea, ahora 20 años, yo tendría pues 9 años, pues con 9 añitos me acuerdo una vez que estábamos en fiestas de no sé qué, que habíamos ido a verles cantar, porque yo todo, a ver, como siempre han cantado en casa, pues sí. Me parecía como lo más normal del mundo verles en no la tele. No. Pero una vez sí me acuerdo que, pues lo típico, que vas andando y que ya te vas dando cuenta que tus padres les miran, ¿no sabes? Y dices tú, joder, qué raro. Y de repente que el autógrafo y tal, el autógrafo. Así sí, que, porque algo fotos... que había visto normal de siempre, pero que de repente con 9 años dije, qué cosa más extraña, ¿no? Si la gente no le... Sí. Tal, y cuando me lo pidieron a mí. Ah, ¿a ti te pidieron sí. un autógrafo? Queremos la firma de tus hijas también y tal. Y me pidieron a mí un autógrafo. Y tú encantada, claro, ¿no? Tú, bueno, eras pequeña, 9 años. Bueno, 9 años tampoco... No, encantada tampoco, sin más, no... O sea, ni me gustaba ni me dejaba de gustar. No me afectaba. De hecho, ahora... Es que a mis padres tampoco... Yo, una cosa de las que he aprendido es a ser muy poco artista. ¿Pero en qué sentido? Pues es que yo me acuerdo, a ver si con esto consigo darte el concepto de lo que considero yo un poco artista. Estábamos en la presentación de una película de mi tío, Blancanieves, y estábamos en la presentación en el Teatro La Zarzuela, y esto fue hace 4 años. Y de repente un chico se le acerca a mi madre y le dice, ¿me puedo sacar una foto contigo? Mi madre se queda así y dice, ¿conmigo? Y dice, sí, tú eres Estíbaliz, ¿no? Y dice mi madre, ah, sí, vale, pues me saco una foto contigo. O sea, como si, anda que no se ha sacado fotos mi madre ya. Toda su vida con gente. Pues todavía... Todavía siguen aún. Todavía, no sé... O ese día que coincidió que lo vi yo, me pareció como, joder, mamá, qué extraño que no, o sea, que no te des cuenta. Yo además estaba delante y yo le decía, pues claro que se quiere sacar una foto contigo, claro, la ilusión al chaval, ¿no? Pues tal, y mi madre, ah, sí, es verdad, vale, sí. Ya ni se acuerda, ¿no? Ya... Sí, no sé. Entonces es como, se llevó con tanta naturalidad, en mi casa siempre se ha llevado con tanta naturalidad que en ningún momento la necesidad de hacerte notar, yo creo que es un síntoma de poca confianza en ti mismo, ¿no? Yo creo que es un poco... Los artistas podemos llegar a caer un poco en eso, ¿no? En la baja autoestima, porque somos muy emocionales, y cuando tienes baja autoestima a veces se nos tacha de... Pues de bordes o de... Sí. O de... Te refieres a lo mejor de una foto y tú, mira, no me apetece tal y eso ya... Eso es. Claro. Y, sí, luego, sí, y no. luego es que hay una línea muy fina entre la privacidad y el ser un personaje, ¿no? Conocido. O sea, estás comiendo en un lugar y de repente se te vienen y te ponen el móvil así, sí. ¿no? Sin preguntarte ni nada, ¿no? Y es como... Sí. Jolín, ¿por qué? O sea, entiendo que te haga ilusión, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué tienes que invadir un espacio? Y sobre todo comiendo, ¿no? Y sobre todo comiendo, eso es, que estás en un momento, no sé, pues un ya. momento bajo, porque estás comiendo, estás otra cosa. Sí, sí, no sí. Estás, entonces, eso debe ser complicado, a mí no me pasa.
¿Hiciste carrera o...? Me metí en Historia del Arte. Estuve 2 años en Historia del Arte, pero justo me pilló en el momento en el que quería probar con la música y estaba en una banda de reggae, de corista. Y fue por ellos... ¿Tú empezaste en una banda? Sí, de corista, vaya. Ah, sí, sí. Y fue por ellos por los que conocí a Charlie. Charlie era el bajista de... Bueno, el bajista de todo el mundo y daba clase de bajo. Y estos dos chicos también daban clase con él. Ellos eran los dos de Bilbao, Charlie también es de Bilbao, pero yo coincidía con ellos en la universidad aquí en Madrid. Entonces, por eso conocí al que es el prácticamente casi el 50% de Mavo, que es Charlie. Que me dijeron, oye, pues... ¿Y eso os recomendaron? O sea, ¿te recomendaron? Sí, yo tenía unas canciones en esa época, ya empezaba segundo de carrera, y en esa época empezaba a tener canciones propias, ¿no? Y yo les enseñaba a los colegas, a los de la banda, les decía, mira, pues tengo esta canción y tal. Y entonces me dijeron, joder, pues tienes que llamar a Charlie Solano. Y yo, ¿Charlie Solano? ¿Y quién es? ¿Y quién es, no, Charlie Solano? No, pues Charlie es un musicazo, es un bajista, tal, porque te puede ayudar a arreglar y tal. Y por otro lado, mi padre pues, también me estaba intentando ayudar pues, con contactos de algún productor y tal, que me arreglara alguna canción. Y hice algo previo a conocer a Charlie, pero nada me gustó, porque era todo muy, muy poco orgánico. En ese momento a mí me gustaba el concepto más de banda, ¿no? De tener una batería de verdad, un o sea, que bajo ya, de verdad. Tú ya mientras que escribías ya tenías en mente que querías montar un grupo. O esas bueno, canciones dárselas... Bueno, o que me gustaba cantar. O sea, no tenía la idea de que quería tener una banda. O sí, no lo sé. Igual era inconsciente, ¿sabes? No sé... Pero que tú no pensabas, o sea, a lo mejor escribo estas canciones y se las doy a algún cantante, a alguien que quiera... No. Tú ya tenías... Tú querías ser cantante... Sí, yo quería ser cantante... Y cantar tus propias canciones. Claro, es que previo a la banda de reggae, yo hice una prueba para un grupo de unos chavales que... Bueno, unos chavales, unos tipos que ya estaban dentro de la industria que buscaban una cantante... Y hice la prueba y me acuerdo una conversación con mi padre que le dije, papá, es que yo voy a hacer la prueba, pero a mí esto no es lo que me gusta cantar. Y entonces mi padre me dijo, pues haz tus canciones. Y entonces ya bueno, me olvidé de hacer mis canciones porque dije, eso es súper difícil, ¿cómo voy a hacer una canción? Esto tiene que ser dificilísimo. Y entonces fue cuando entré en el grupo de reggae y pasó todo esto, ¿no? Que al final... Pues de repente cogí una guitarra, empecé a hacer unos acordes chorras y empecé a cantar por encima, a decir cosas y dije, coño, pues igual hacer una canción es difícil, pero igual puedo... Dale. ¿Y eso era mientras estudiabas? Y eso era mientras estaba en la carrera, sí. Y nada, y llegó Charlie, le conocí y enseguida conectamos muchísimo. Bueno, ¿cómo muchísimo. Fue ese momento de Charlie? Entró por la puerta de casa... Bueno, leía... Me costó mucho porque dije, no, oye, a mí me da mucho palo, yo soy una persona que le da mucho palo llamar por teléfono. O sea, sí me da mucho palo. Me da palo hablar con la gente por teléfono, sí. Le mandé un no mensaje, le, llamaste, le ¿no? mandé un mensaje y me llamó por teléfono y dije, mierda, me está llamando. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Entonces, como hay que ser adulto, le cogí el teléfono y, hola, hola, Natal. No, bueno, pues a ver, enséñame, tal, te doy mi mail y me mandas cositas y tal, porque yo ya le o sea, el primer contacto fue por teléfono. Sí, fue por teléfono. Vale. Así que, nada, cuando le pasé un mail con las canciones, me dijo, pues un día voy a tu casa y miramos algo, cogemos la guitarra y tal. Y nada, así fue. Y en cuanto le vi llegar, dije, guau, que me impactó mucho porque es un hombre que... Es que no, la pena es que no puede estar aquí, ¿no? Qué pena, iba a estar aquí, qué pena. Pero no. Le ponemos falta a Es un a hombre que tiene los ojos muy transparentes. Pero, no. O sea, tiene los ojos tan azules que te mira y te cuesta quedarte mirándole porque te intimida mucho. ¿Impone o no impone? Sí, bueno, puede imponer. Es un hombre muy alto, muy guapo. Muy claro, tal. Por eso. Sí, eso te iba a decir. Sí, es como un vikingo. Sí. Y impone, sí. Y cuando le conocí, no tenía ni barba y tenía el pelo corto y con una cresta. Y pero ahora eso revés, ¿no? Pero ahora el pelo largo, más largo que yo y una barba y una así. Barba. Un poco Gandalf. Y
Y cuando entró por la puerta, no sé, empezamos a hablar, ya nos caímos bien por teléfono, ¿no? Pero empezamos a hablar y cuajó todo mucho, ¿no? Y hicimos un par de bolos solos, como María Blanco. En plan, bueno, tú tienes tus canciones, yo te acompaño. Pero vimos que había tanta química que... Tú empezaste como María Blanco. Nuestros dos únicos conciertos como María Blanco fue porque, bueno, pues porque yo no le dije, Charlie, quiero hacer una banda. Hicimos dos conciertos así, como un amago, como de enseñar las canciones y ya nos dimos cuenta de que molaría, pues eso, amplificar el sonido, pues buscar un concepto de sonido, ¿sabes? No tan de cantautor, porque ya había muchas cantautoras, pues la guitarrita, era un poco la época, sí, de Russian Red, el tal, era todo como un poco igual, ¿no? Y tampoco yo tenía la inquietud eso de ser una cantautora al uso, sino que... yo en esa época escuchaba a Regina Spector, que es así como muy experimental. Luego ya empecé a escuchar más música en español. Es que yo no consumía música en español. No, nada, en absoluto. Era todo en inglés. Sí. Pero escribía en español. Escribía en castellano. Bueno, tu primer, el EP que sacaste... Sí. ¿Es alemán o es...? Es alemán. Es alemán, sí, ¿no? Pero vale. Porque yo también tuve un episodio en mi vida en el que... ¿Fuiste a Alemania? No, fui a Alemania... pero tenía un novio alemán, entonces, vale. En primero de carrera, entonces pues se me... Se te pega un poco, ¿no? Bueno, se me pega un poco, por la gracia esta es como cuando la primera canción que haces, vale, pues voy a meter una frase en alemán y voy a llamarla Alo y no sé qué, y de repente está en un disco sin tú esperarlo, sí, no sí. sé si me explico, claro, entonces claro. Era como, no sé, la primera vez que hicimos un disco como Mabu, el Buenos Días, Buenos Días está compuesto por las 14 primeras canciones que hice en mi vida. O sea, las que tú escribiste estando en la carrera, ¿quieres decir? Y luego las... En la carrera y antes de la carrera. Y antes de la carrera. Pero las únicas 14 canciones, las únicas 14 canciones que he hecho en mi vida. Entonces, sacar un disco con lo primero que haces en tu vida y Charlie, es como de cuando... coña, ¿sabes? Es como de coña. Tampoco sin saber si lo quería o no. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Luego ya sí... Dije, bueno, pues esto mola, pero fue así. Y llegaron Dani, Ari, la violinista, y César. Y César. Al principio fuimos 5, eso es. ¿Y lo de Mabu, por tus iniciales, por tus Sí, nombre? María Blanco Uranga, porque... ¿Cómo se te ocurrió? Como empezamos, se le ocurrió a mi hermana, pero como empezamos, eso, primero como una cantautora, pero queríamos hacer algo... nuevo, novedoso. No algo nuevo, sino hacer un concepto, pues dijimos, no vamos a llamarlo como una persona, vamos a llamarlo que tenga relación directa contigo, pero no vamos a llamarlo María Blanco. Yeah. Mabu es más un concepto que simplemente hacer un disco con unas canciones bonitas. O sea, Mabu tiene un sonido, o sea, busca un concepto de sonido. Y ahí por eso digo que Charlie es el 50% de Mabu, porque es el responsable de ese sonido, ¿no? Yo creo que antes hemos estado hablando de este tema, que paremos, que hagamos un paréntesis. ¿Se puede vivir de la música ahora mismo? Se puede, sí. Porque yo tengo amigos que me dicen encajas. Lo que decíamos antes. Sobre todo se trata de no perder dinero, sino de tampoco ganar, porque ganar, claro, no todo. ¿Sabe? Que la música sea un trabajo es difícil. Claro. Es difícil, pero no es imposible. O sea, hay mucha gente que está viviendo de la música. Lo que pasa es que dependemos mucho, sobre todo, del público. O sea, si el público no compra entradas para ver a los grupos, ahí no... Entonces... A vosotros como músicos os hace daño, me imagino, el que la gente se descargue música, ¿no? Pues eso, de internet, que no compre el disco, quiero decirte. Realmente esto no le va a gustar a las compañías discográficas, si alguno ve esta entrevista, pero realmente a mí eso me da igual. Yo lo que quiero es que consuman música en directo. O sea, que tú no eres de las que piensa... Yo no necesito vender discos para sentirme más músico. No. O sea, tú lo que quieres es que la gente escuche, aunque sea mediante descargas ilegales o legales, pero que... A ver, que escuchen tu música. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que partiendo de la base de que el IVA cultural es muy alto, me parece normal que la gente tienda por la educación que se nos da, que no es completamente... respetuosa con la cultura, me parece lo más normal del mundo que se descarguen, que si tienen esa posibilidad lo hagan.
entra un poco en lo que nos enseñan a cómo tenemos que escuchar y qué tenemos que consumir y por qué no es tan guay ir a pagar 10 euros por ver un bolo y es mucho más guay pagar 10 euros por una copa o por una entrada a una discoteca, ¿no? Que te venden música enlatada, que la puedes poner en cualquier lado. Entonces, el músico depende mucho de eso y depende mucho de la cultura, o sea, de la educación cultural y depende de eso. Y sobre todo que ahora hay muchos que quieren, pues eso, hacerse un hueco, pero que es imposible. Es que el hueco, lo que tienes que hacer es currar mucho y tocar... Hacer algo nuevo, innovar o hacer algo tú que eres... Yo creo que eso depende de ti en parte. Creo que si tú confías en lo que haces, probablemente llegues a los caminos buenos para encontrar el éxito, depende de lo que para ti sea el éxito. Y creo que te puedes equivocar mucho perdiéndote, o sea, separándote de la esencia, de tu esencia, ¿no? Hay mucha gente que estoy segura que piensa que para triunfar hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y en vez de seguir a su corazón, persiguen un poco el éxito premeditado, ¿no? Sí. Y sí. Eso en muchos casos se fracasa. Y cuando te sale mal, yo creo que es mucho más fracaso que haber seguido algo primeramente auténtico. No sé, es como lo veo yo ahora, ¿eh? Y es la primera vez que pienso en esto. ¿Y tú crees que ¿vale? Que igual sí. No estoy... Igual, no, o sea, la primera vez que pienso que desarrollo este... Sí, esta respuesta. Esta... No, o sea, estoy poniéndole voz a una intuición que tengo, no, pero que se queda en eso, en lo que yo percibo, ¿eh? O sea, no tengo la verdad. Para vosotros el éxito es vender millones. Para mí el éxito es sentirme muy bien con lo que hago y si encima se me reconoce mi arte, mucho mejor. Pero sobre todo sentirme bien. Para mí es el éxito con la música... Lo peor que puedes tener es expectativa. Y si tu expectativa es ser muy famoso y poder vivir y tener un yate, y, o sea, ser Shakira, por ejemplo, no sé si tiene un yate la pobre mujer, yo no sé qué tiene, pero bueno, seguramente tendrá mucha pasta. Seguro que sí. Es decir, que estamos hablando como de gente muy conocida, mundialmente conocida. Si quieres ser eso, primero siéntete bien contigo mismo y cuando te sientas bien contigo mismo, si tienes ese sueño, ya, yo creo que tú mismo ya te vas a ir ubicando donde crees que tienes que ir. ¿Tú, por ejemplo, irías a Eurovisión si alguna vez te lo...? Si Eurovisión tuviese el nivel que hemos tenido con Portugal este año, muchos de nosotros pelearíamos por ir a Eurovisión. Yo, en estos momentos, yo no me presentaría a Eurovisión. No, porque me parece que es un concepto totalmente despegado de lo que es la música. Yo creo que es más espectáculo, que es útil, está bien, hay mucha gente que lo espera, pero yo creo que eso, yo estoy mucho con el chico, con Salvador. La música no es fuegos artificiales, no es un concepto que yo entienda como para darle un premio a un país por la música que hace. ¿Y te ves con Mabu de aquí hasta, yo qué sé, dentro de 30 años, por ejemplo? Me veo con Mabu o como ya, ¿tú sola? O con otro proyecto yo sola, o porque no sé Charlie cómo lo ve, habría que preguntarle a Charlie, claro. a ver si... Charlie tiene falta aquí, ¿eh? Charlie tiene falta aquí, hay que arreglar eso. Eso es verdad. No me veo siguiendo pasos, como los pasos de para mantener vivo un proyecto que... No, eso no tiene sentido. Yo me veo dedicándome a la música hasta que me muera, sí. No sé de qué manera, no sé si seguiría siendo con Mabu o como María Blanco o como, yo qué sé, o como con otra agrupación. De repente me hago batería, imagínate. Sí, ¿no? No lo sé. Oye, que me ha gustado muchísimo charlar contigo. Igual, se nos ha pasado volando. ¿Verdad? Yo seguiría. Sí, se nos ha pasado volando. ¿Te ha faltado, porque bueno, hemos estado hablando un poco de todo, hemos recorrido tu infancia, tu adolescencia, tu todo, ¿te ha faltado algo en esta entrevista, en esta charla, que dijeras,
No, o sea, creo que yo he pasado en mis respuestas por varios sitios y tal, y creo que está, esto es lo que hay detrás de una banda que lo único que quiere es pues bueno, pues que cada vez se le escuche más, o que se nos dé la oportunidad de que se nos escuche y seguir sintiéndome bien. Y lo vais bien. A tener porque sois una banda magnífica. Muchas gracias. Tú eres un encanto. Charlie creo que también, aunque me impone un poquito. Encanto. Un poco más serio, pero un poco más serio, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ahora el regalo va a subir Carlos. ¡Qué Carlos. Bien! ¿Qué? ¿Cómo ha ido? Ay, que no sé si quiero verlo. Uy. Estoy también un poco nervioso, ¿eh? Chan, chan. Sube, ¿te ayudo o no? ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! Bueno. ¡Dios mío! ¡Es el Dios! ¿Artista o no es un artista? ¡Ay, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Muchísimas gracias! Gracias. ¿A ti? ¡Buah, qué pasada! ¿Lo puedo enseñar? ¡Claro! ¡La chulada! ¡Es que eres tú! ¡Súper bonito! ¿Eres tú? Muchas gracias. De verdad es el mejor retrato que me han hecho en la vida. Bueno, me alegro muchísimo. Y supongo que no habrá ninguno mejor, ¿eh? De verdad te lo digo. Muchísimas gracias. Wow, y sobre todo en el poco tiempo, ¿verdad? Artistazo. ¿Qué me tengo que...? ¿Cómo estoy? Soy yo, pero de verdad. Gesto, ¿verdad? Pues es que me has pillado súper bien. Eso es lo mejor, que le digan, o sea, que me digas que te ves. No, es que me veo perfectamente. Carlos, ¿cómo lo haces? Sinceramente, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo haces esto que has hecho aquí? Esta obra de arte. Con todas estas cosas que contáis y la... ¿Inspiran? La química que se desprende aquí, yo creo que todo se hace muy íntimo y al final quedan trabajos muy íntimos. Y que la invitada encima es guapa y es tal, que no te ha costado mucho. No soy pelota, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ostras, qué guay, gracias. Bueno, María, pues lo dicho, que gracias. Estoy muy contenta. Te gusta entonces, ¿no? Me ha encantado. Estoy pisado. Nada, no te preocupes. Que nos vemos. El Camino de Santiago. Nos vamos a hacer el Camino vamos Santiago. Vamos a hacernos el Camino de Santiago. ¿Qué te venga, parece? Sí, de con hecho. Con 2.35 también. Eso es. Con Carlos, con todo. Pues entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que me ha encantado. Me he pasado muy bien. Igual, contigo. Igual, yo también. Y me alegro que te haya gustado el ay, regalo. Qué bien. Me lo llevo a mi casita. Eso es. A ver, Charlie, ¿qué te dice? Ya me contarás. Uy, le va a encantar. ¿Te ayudo? Se va a quedar con las ganas, el suyo. Hasta luego, María. Adiós. Mi tía Pascualina existe en realidad. Ah, no es ficticio, entonces. No, mi tía Pascualina, lo que pasa es que es un trasunto de cosas de mi madre, de cosas de mi abuela, de cosas de mi tía María y mi tía Gloria, que eran de pueblo y sabían dar la sentencia adecuada en el momento adecuado. Yo estoy maravillado porque te escucho mucho con las coplas de Luis del Val. Bueno, pero eso es porque... Pero eso lo escribes tú, eso todo lo escribe es... cualquiera, eso lo escribe cualquiera. Cualquiera, no. Cualquiera no, sinceramente. No. A Carlos Herrera le hace mucha gracia la de el puente tiene tres ojos, yo tengo dos solamente, pero si cuento el del culo tengo los mismos que el puente.